De acuerdo con Juan Vera Carrizal, presidente de la Unión de Gasolineros del Estado de Oaxaca Sureste, el delito del robo de gasolina, o mejor conocido como huachicol, ha llegado a extenderse en gran parte del Estado de Oaxaca, afectando de manera severa a los empresarios gasolineros. Destacó que la distribución de combustible robado ha comenzado a realizarse en casi todas las regiones del Estado, siendo la Mixteca la región con mayor distribución de combustible, desplomando sus ganancias hasta en un 30%. Vera Carrizal destacó que el problema de la venta ilegal de gasolina en la Mixteca se agravó a partir del desabasto de combustibles que atravesó la región a raíz de la falta de distribución por parte de Petróleos Mexicanos. El huachicol en Oaxaca ha llegado y nos ha hecho a los empresarios gasolineros un grave daño, ya que en diferentes regiones lo han introducido y principalmente en la Mixteca, ya que las ventas se desplomaron más de un 30%, perjudicando así a todo, al consumidor. Lógico que nosotros como expendedores de este producto, pues hemos sido perjudicados. He dicho que la Mixteca es la que se más... En las demás regiones sí hay huachicol, pero en menor escala. Te puedo decir que la Mixteca es donde más ha entrado este tipo de combustible a raíz de que Pemex Refinación nos dejó de surtir. Más bien hubo desabasto en la región y el desabasto que se dio fue más en la Mixteca. Y es por eso que pues la delincuencia organizada pues metió este tipo de combustible que no es confiable, desde luego, pero que nos ha hecho daño a todos los empresarios gasolineros. El presidente de la Unión de Gasolineros reconoció que en Valles Centrales el huachicol se expende con menores cantidades. Sin embargo, no deja de ser un problema grave. Destacó que en la capital del estado esta actividad ilícita se realiza con mayor frecuencia en vulcanizadoras y talacheras. Sí, mira, aquí en Valles Centrales los eventos son pocos, pero sí lo hay porque realmente pues lo han introducido, porque es un combustible que viene a un costo mucho menor. Entonces, desde luego que aquí en los Valles Centrales también hay puestos, incluso en los talleres mecánicos, en las vulcanizadoras, también venden y expenden el huachicol. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.